Sean todos y todas muy bienvenidos a esta nueva edición de resumen semanal de Senado Noticias en esta semana que acá en el Senado fue regional, pero que estuvimos muy atentos y atentas a lo que ocurría en la Cámara de Diputadas y Diputados, porque precisamente se resolvieron algunos proyectos que surgieron desde esta corporación. Uno de ellos se fue la denominada Ley Dominga, que ya concluyó su trámite en el Congreso Nacional. Para conocer más detalles y la última actualización de este tema, vamos a tomar contacto de inmediato con la periodista Camila Silva Peñailillo. Camila, ya te escuchamos. Así es, Valeria. Tal como lo señalabas, luego de que la sala del Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas aprobaran el informe de la Comisión Mixta, Ley Dominga termina aquí su trámite en el Congreso Nacional y, por lo tanto, estamos cada vez más cerca de que sea una realidad esta generación de protocolos que garanticen la contención emocional y también el acompañamiento de madres y padres que hayan sufrido una muerte gestacional o perinatal. Recordemos que hace algunas semanas este proyecto fue enviado por la Sala del Senado a comisión mixta porque, en su trámite en la Cámara de Diputados y Diputadas, se le ingresó un cambio de conceptos. Específicamente en el artículo 1, en el que se señalaba que se deberían realizar acciones concretas de contención, empatía y respeto por el duelo de cada madre y padre que haya sufrido la muerte perinatal de un hijo o, o hija. En este caso, se cambiaron los conceptos de madre y padre por el de persona gestante para hacer un poco más inclusiva la ley. Sin embargo, cuando esta ley vuelve a la sala del Senado, se advierte que podría generar un problema de interpretación al dejar fuera al padre. Lo que generaría entonces un efecto contrario a querer ser inclusivo. Entonces, escuchemos a continuación las reacciones que se generaron durante la sala del Senado en la jornada en que se aprobó específicamente este informe de la Comisión Mixta y que por lo tanto se despacha esta ley. En nombre de todas las madres y padres que han vivido estos difíciles momentos, les pido con mucha humildad a mis queridos colegas que aprueben de manera unánime este proyecto. Por mucho tiempo, estas familias estuvieron solas y enfrentaron este dolor sin ayuda alguna. Con esta ley ya nunca más tendrán que estar solos. Agradezco eh, la, la humanidad en este proyecto, la seriedad con la que se pudo tramitar eh, y, por cierto, el trabajo que viene ahora, que también ojalá pueda ser acompañado y acompañada por, por todas nosotros para poder generar esta contención eh, eh, y este acompañamiento que, que las familias se merecen al momento de sufrir. Un duelo gestacional, un duelo perinatal. Debemos hacernos cargo aquí del drama que significa para una familia con la ilusión de una nueva vida, de un nuevo integrante en la familia, tener una pérdida que es inesperada. Bueno, en concreto, este proyecto que fue ingresado en abril de este año por las senadoras Sabat, Goich, Proboste, Bombaer y el senador Quinteros proponen que los equipos de salud deberán realizar acciones concretas de contención y empatía a elección de la persona gestante que haya sufrido la muerte perinatal de un hijo y también le entrega al Ministerio de Salud la responsabilidad de dictar una norma técnica que establezca los mecanismos y acciones concretas que deben realizar los establecimientos de salud público y privados en estos casos. Y además se hace una modificación al Código del Trabajo para establecer el derecho a un permiso laboral pagado en beneficio de todo trabajador. O trabajadora que haya sufrido la muerte de un hijo en periodo gestacional. Arace Librito, quien sufrió la dramática muerte de su hija perinatal Dominga, quien inspira el nombre de esta ley y que es conocida también como la impulsora social de este proyecto, agradeció a eh, que este proyecto finalmente pueda ser despachado y que así se puedan contar lo más pronto posible con protocolos de acompañamiento a estas madres y padres que pasan. Por estas terribles situaciones. Así que la escuchamos a continuación. Fueron seis meses, pero seis meses de, de harta lucha, de mamás y papás en duelos, dentro del dolor y la pena, luchando para que esta ley salga adelante para los que vienen, porque a nosotros ya nos pasó, y esto es por los que vienen. Estamos felices de, de que nuestro esposo, nuestro, los papás, no quedaron afuera de la ley dominga. Bueno, sin duda, una muy buena noticia, que cada vez estemos más cerca de poder. Contar con estos protocolos para que madres y padres puedan tener un acompañamiento profesional debido, sobre todo en situaciones tan difíciles como en la pérdida de un hijo o hija. Y bueno, también que el MINSAL tenga un plazo máximo de seis meses para generar dichos protocolos una vez que esta ley sea publicada en el diario oficial. Así que nosotros también nos quedamos a la espera de la publicación de dicho documento. Muchas gracias Camila por tu reporte. Y nosotros continuamos avanzando con actualizaciones de esta semana porque también desde el Congreso Nacional se despachó una iniciativa que busca incentivar la participación en las próximas elecciones populares. Este proyecto pretende que los locales de votación queden cerca del domicilio electoral para así facilitar la participación de las personas en nuestro país. Todos los detalles se los contamos en la siguiente nota. El Estado debe asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, lo que en materia de participación política se expresa a través del voto. Esa es la premisa con la que fue presentado en 2019 el proyecto que tiene como finalidad que el servicio electoral priorice la cercanía del domicilio en la asignación de los locales de votación, el que esta semana finalmente terminó su tramitación en el Congreso Nacional. Con una participación electoral que se ha mantenido inestable desde que entró en vigencia el voto voluntario, el despacho de esta modificación a la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinio busca incentivar a la ciudadanía a que vaya a votar, tratando de disminuir los costos asociados al ejercicio del sufragio, como el transporte y el tiempo de movilización, lo que en una sociedad como la chilena son constitutivos de discriminación social, según señalaron algunos senadores. Es un buen proyecto, presidente. Creo que quedó bien. Por algo también se aprobó en forma unánime en la comisión. También estuvo de acuerdo el presidente del CERVEL. También concordamos con el Ejecutivo. Y por eso nosotros vamos a votar favorablemente. Esto no puede ser de golpe. Hay que aceptar la gradualidad. Ojalá que avance la mayor parte común ante la próxima elección, pero lo que está avanzado se pueda y, y, y implementar. Porque esto contribuye a que haya una mayor participación, porque a la gente le va a quedar... El, el local de votación, lo más cerca, donde tiene registrado su domicilio electoral. Eso es lo que cambia. La lógica, la arquitectura sobre la cual se construyen las mesas y ahora, elección tras elección, se van a constituir las mesas, se van a informar y se van a asignar al local más próximo. Durante su discusión en la sala, senadores y senadoras valoraron el avance de esta moción que calificaron como altamente ciudadana, aunque también se anunció que una vez entrada en vigencia esta modificación, se insistiría en tramitar iniciativas complementarias que en un principio habían sido presentadas como indicaciones al proyecto, pero que fueron rechazadas por la Comisión de Gobierno durante su discusión en particular. Quiero eh, plantear mi voluntad, una vez que esto ya funcione, con, posteriormente presentar un proyecto de ley en este sentido, donde se pueda una persona que ha sido asignada a un lugar poder eh, cambiar o reclamar de esa asignación buscando otro lugar que en la práctica puede quedarle más cercano. eso también va en función de ayudar a las personas. Desde el server señalaron que si este proyecto lograba ser despachado previo al 23 de agosto, la modificación podría ser aplicada en las próximas elecciones. por lo tanto se espera que esta reorganización de los locales de votación se vea reflejado en los comicios de noviembre de este año donde los chilenos y chilenas seremos convocados a elegir a la próxima figura presidencial y a los nuevos parlamentarios y parlamentarias de nuestro país. Y continuamos avanzando porque la llamada ley Juan Barrio se dio un paso significativo durante las últimas semanas luego de que la comisión mixta resolviera y despachara el informe para que sea analizado por ambas corporaciones del Congreso Nacional. Todos los detalles se los contamos en la siguiente nota que preparamos. La comisión mixta que tramita la ley Juan Barrios fortaleciendo la tipificación del delito de incendio en el Código Penal culminó su trabajo tras votar las diferencias existentes entre diputados y senadores, por lo que ahora solo resta que el informe sea votado por ambas salas a la brevedad, considerando la urgencia de discusión inmediata del texto, fue en agosto de 2020 cuando el presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto recordando al fallecido transportista Juan Barrios, asesinado en el sur cuando desconocidos quemaron la cabina del camión donde pernoctaba. Situación que bajo los parámetros de este nuevo cuerpo legal establecería un piso donde los autores del crimen enfrentarían al menos 15 años de cárcel efectiva pudiendo llegar incluso a presidio perpetuo. Sin embargo, ese piso pudo ser aún mayor según argumentaron algunos de los parlamentarios en la comisión mixta. Y eso es lo más que se puede asignar. O sea, realmente más pues sería... Y esto el senador Moreira y otros senadores lo desprecian como diciendo son cuestiones de la izquierda, que todo ese tipo de cosas. Yo me siento profundamente resentido por ese tipo de... Por ese tipo de, 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 de. Estamos haciendo exactamente lo que plantearon los dirigentes del gremio, que nos pareció justo. Decir que, 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 que el asesinato, que el, que el incendio del camión de Juan Barrio fue un homicidio calificado y dándole una pena que va entre 15 y 20, desde 15 hasta 40 años de, de, de Y la verdad es que si a usted le parece poco, eso a mí no me parece poco. Encuentro que este es un delito extremadamente grave. Aquí hay una persona que, 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 que muere. O sea, que no estamos hablando de, 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 de una situación cualquiera. Aquí, aquí, en el fondo, la persona que va a cumplir el presidio perpetuo eh, es una persona que atentó contra la vida de otra persona. Entonces, y, y tal como decía el diputado Mayado esto ya existe en, otra, en la legislación con resultado similar, con otro instrumento, tiene esta categoría. Por lo tanto, no encuentro lo que tiene en absoluto problema de consistencia incluso con el Código Penal, dada la gravedad que existe en este tema. Si bien en el debate se impuso la gradualidad para que las penas por el delito de incendio sean menores en caso de no generarse víctimas fatales, el rechazo de dos normas con agravantes para ataques a personal, instalaciones o vehículos policiales tuvo su revés en medio de votaciones divididas. Una cuestión de señal política hacia carabineros, a una institución que está siendo atacada por todos los sectores, que cada día está más debilitada que hoy día. Necesita el apoyo ciudadano y también legislativo de proteger a la policía chilena que hoy día está totalmente indefensa. Creo que lo mínimo de proporcionalidad en alguien que utilizando este vehículo termina con la muerte de una persona que está dedicando su vida a defender nuestra democracia, no me parece nada excesivo que sean 20 años de cárcel. Si alguien cree que esto se resuelve por una modificación penal, en un proyecto que está para proteger a un camionero, en el cual estamos todos de acuerdo, a un civil, pero le estamos llegando la, la señal a la policía, yo francamente creo que no es el camino. Tenemos que cuidar el, el catálogo penal que tenemos, el código penal que tenemos, que tenemos y no seguirlo parchando, ni mucho menos eh, defectuando día a día. La comisión presidida por el senador José Miguel Insulza propondía en su informe a las salas del Senado y la Cámara que dentro de una práctica poco habitual se ejerza la votación separada de un contenido específico sobre retención con violencia de móviles y transportes, dado que esta figura podría ya estar contenida en otro cuerpo legal existente, la llamada ley antibarricadas. Por otra parte, desde el interior se esbozó un posible veto, donde se incorporen y clarifiquen parte de las sanciones que podrían quedar a interpretación según la redacción que modificó en su momento la Cámara de Diputados y Diputadas. Y ahora le contamos que la Comisión de Salud aprobó la idea de legislar de un proyecto que busca regular las atenciones a través de la telemedicina, una modalidad que se ha incrementado durante los últimos años a raíz de la pandemia por COVID-19. Estas imágenes corresponden a uno de los operativos que realizó el año pasado, Teledoc.cl, un servicio de telemedicina que busca acercar la medicina a las personas. Desde el año 2015, que realizan atenciones de baja complejidad, pero durante el último periodo las consultas han aumentado significativamente por la pandemia. Así se explicó en la Comisión de Salud del Senado. Hemos realizado en el año pasado cuando se produjo la explosión del COVID a mediados. Eh, del año nosotros estuvimos atendiendo hasta 350 pacientes en el día. Hubo un mes que cerramos con casi 9000 atenciones. Tenemos hoy en día 30 empresas en convenio, más como les comentaba inicialmente, ya estamos en condiciones de atender nivel 1 de FONASAL. Tema que desde hace algún tiempo analizan en la Comisión de Salud, en el marco de la tramitación del proyecto de ley que autoriza a los prestadores de salud públicos y privados a efectuar atenciones mediante telemedicina. Moción impulsada por los senadores Francisco Chaguán, Guido Girardi, Rabin Ranat Quinteros y las senadoras Carolina goyt y Jimena Rincón. La iniciativa tiene un apoyo transversal, así quedó reflejado con la aprobación en general del proyecto. Y creo que ahí nosotros tenemos que avanzar a propósito de este proyecto, que es bastante acotado, pero hay, hay todo un marco mayor que, que me parece que tenemos que abordar para que tenga sentido esta discusión. No, sin lugar a dudas que esta es un, una necesidad ineludible. Y yo, eh, a diferencia de lo que puedan eh, eh, pensar aquellos que creen que esto se puede resolver de manera reglamentaria, esto se tiene que resolver de manera legal, porque efectivamente la relación médico-paciente es eh, intuito-persona, es eh, eh, una relación uno a uno, entonces claramente requiere una modificación legislativa, aunque sea menor. Desde el punto de vista de la ley de derechos y deberes de los pacientes. Este fue uno de los temas que surgió en las audiencias: la necesidad de evaluar si es pertinente regular por ley o a través de la vía administrativa esta modalidad. Por otra parte, se propusieron aspectos importantes a considerar en la tramitación en particular, como establecer un modelo específico de salud digital, incorporar el detalle de las prestaciones que podrán hacerse a distancia, mantener la calidad de las atenciones. De salud, resguardar la privacidad de las y los pacientes y la brecha digital, entre otros temas. La situación de la pandemia que nos instala en la tercera ola, la ola de las enfermedades crónicas, nos tiene enfrentados a que al día de hoy tenemos 1.600.000 personas en espera de interconsultas, de las cuales, a lo menos a partir de la experiencia que recogimos del Hospital Digital, puedo. Eh, pensar responsablemente que a lo menos el 50% de ellas las vamos a poder resolver por esta vía. Tenemos una gran oportunidad de integrar el sistema. Si nos vamos a ratificar una codificación, una prestación, nos vemos las big pictures. Estamos perdiendo la oportunidad de respetar la dignidad humana. Basta de hacer negocio sin pensar en la dignidad humana. Hasta el 23 de agosto es el plazo para presentar indicaciones y desde el Ejecutivo ya anunciaron el envío de propuestas para la etapa particular y adelantaron que paralelamente el Ministerio de Salud y la Secretaría General de la Presidencia avanzan en una norma administrativa relacionada con esta materia. Y continuamos avanzando porque ustedes se recordarán que Congreso Futuro ha tenido durante sus distintas versiones destacadas exposiciones y unas de ellas han sido relacionadas con el tema de los neuroderechos. De hecho, en octubre del año pasado se ingresaron a trámite dos iniciativas que persiguen tanto la protección de la indemnidad psíquica de las personas como la regulación de los datos neuronales. Una de ellas es una reforma constitucional que tras completar su tramitación volvió al Senado con modificaciones desde la Cámara de Diputadas y Diputados, la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado revisó el texto y recomendó a la sala del Senado el rechazo del mismo, por lo que deberá conformarse una comisión mixta y los integrantes ya fueron escogidos. La decisión de llevar el proyecto a esta instancia... Se funda en que las modificaciones introducidas en la Cámara Baja fueron redundantes, mientras que la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado continúa con la discusión de las indicaciones de la otra iniciativa de ley que persigue la regulación del acceso a los datos neuronales y la investigación científica. Recuerde esta información y otras, ustedes la pueden ampliar en senado.cl. Y retomamos ahora con el trabajo de comisiones porque la Comisión de Educación y Cultura aprobó la idea de legislar de un proyecto que busca suspender la evaluación docente y el CIMSE por este año. Esto a raíz de las dificultades que se han tenido con la pandemia por COVID-19. Todos los detalles los revisamos en el informe. La agencia de calidad determinó, obviamente en coordinación con el ministerio, suspender la aplicación del CIMSE 2021 por razones eh, fundadas. Se había anunciado hace más de un mes, pero se reiteró en la Comisión de Educación, al igual que el año pasado y por vía administrativa, se suspende la aplicación del CIMSE. El sistema educacional atraviesa por una situación excepcional, producto de la pandemia por COVID-19. Las comunidades educativas han tenido que adaptarse a una nueva modalidad, con un currículum que es más acotado, con asistencia voluntaria a las aulas y con un servicio heterogéneo. Genio que se adecúa a cada territorio. Una discusión que se dio en medio de la tramitación de un proyecto de ley que considera la situación sanitaria y propone modificar el calendario de evaluaciones y posponer la aplicación del CIMSE y la evaluación docente. No es necesario eh, en este minuto eh, este artículo, dado que el CIMSE ya se encuentra suspendido por la vía administrativa que, y para la agencia es muy importante poder retomar el sistema de evaluaciones en su normalidad lo antes posible, eh, en virtud del plan de evaluaciones ya aprobado por el, por el Consejo Nacional de Educación, y por supuesto mantener las eh, evaluaciones formativas, voluntarias, eh, de tipo progresivas que se han, se han difundido, se han ampliado en, este, en esta Administración. Eh, y lo que hace este proyecto, más bien repite lo que nosotros ya habíamos visto y lo que habíamos eh, manifestado nuestra disposición el año pasado, entendiendo las situaciones extraordinaria me alegro darte escuchar a, a daniel rodríguez una de esas presidentes podríamos aprobar este proyecto para que pudiera también darle más soporte a, la, a toda la institucionalidad y dar mayor tranquilidad a las comunidades educativas el proyecto fue aprobado en general por la senadora Yasna Proboste y los senadores Carlos Montes, Claudio Alvarado y Jaime Quintana, y ahora será analizado por la Sala del Senado, la que se deberá pronunciar también sobre la segunda parte del proyecto, relacionada con la evaluación docente, desde el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica, CPIP. Se señaló que se está en un proceso de modificación que considera los nuevos estándares y se hizo un llamado a buscar mecanismos para evitar la acumulación de docentes pendientes de evaluaciones para el próximo año. Y más allá de temas administrativos, o sea, podríamos estar hablando de un universo de. Eh, 90.000 profesores evaluándose el 2022, lo que en términos operativos es un riesgo porque es una evaluación que está planeada con una clase grabada para una cohorte anual, o sea, un cuarto del sistema. Aquí estaríamos acumulando tres cohortes para el 2022, lo que significa que de cuatro docentes van a haber tres en procesos de evaluación el próximo año en un establecimiento que también... No es, no es lo ideal por no es cierto el, 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 el estrés que esto genera en los mismos establecimientos. El proyecto en segundo trámite constitucional quedó aprobado y despachado de la Comisión de Educación, pero deberá volver cuando se inicie la discusión en particular. Y ahora vamos con temas de la actualidad porque la aprobación del proyecto minero Dominga por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental en la región de Coquimbo generó una serie de reacciones entre los parlamentarios y parlamentarias. Todos los detalles se los contamos en la siguiente nota. Uno no instala una discoteca en una sala de maternidad. ¿Qué es lo que se está haciendo? esa zona en particular debiese estar íntegramente protegida. Y por lo mismo entonces no hay medida alguna de mitigación, no alcanza a concorrer el puerto o usar otro puerto. Se trata de que el proyecto en su conjunto no debe emplazarse en esa zona. Pese a que ya había sido rechazado en 2017, el proyecto minero Dominga fue reflotado y aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, lo que causó sorpresa y molestia en quienes se han opuesto de forma tajante a su ejecución. La iniciativa de Andes Iron busca extraer cobre y hierro. Se emplazaría en la comuna de la Higuera e implica la construcción de un megapuerto que afectaría la zona del archipiélago de Humboldt. Este proyecto, al instalarse en nuestra zona, va a impactar la biodiversidad y la riqueza ecosistémica de una zona privilegiada del planeta. Ahí está, ¿cierto?, la reserva del pingüino de Humboldt y de innumerables especies de aves y de fauna marina que son únicas en el, el planeta. Especies protegidas como el pingüino de Humboldt, los patos yunco y lile o la nutria de mar habitan y se reproducen en esta zona que han sido declaradas reservas marinas. Son en total ocho islas desde la Caleta de Hornos hasta Chañaral de Aceituno que envuelven un ecosistema único que también alberga a ballenas y delfines y permite la alimentación tanto de peces y fauna local como de especies migratorias. Son estos elementos los que han puesto en tela de juicio que el proyecto pueda tener mitigación o remediación alguna, presentándose recursos judiciales que se encuentran en la Corte Suprema. Antes de que se conociera cualquier fallo, la comisión integrada por representantes de gobierno dio luz verde a la ejecución del proyecto que también incluye la construcción de una desaladora. Entonces nos deja de sorprender cuando en organismos internacionales, la ONU, nos entrega un informe de la catástrofe climática que se está produciendo en el planeta, se apruebe un proyecto minero extractivista que va a ir a dañar un ecosistema, una biodiversidad única en el planeta. Si antes decíamos que los proyectos estaban judicializados, Hoy literalmente estamos minimizando el actuar de la Suprema, bypaseando y buscando la salida a la chilena, como se dice, para evitar las sanciones de la Corte Suprema. Si yo fuera la Corte Suprema, sinceramente me tomaría esto a la personal. Entonces, en términos prácticos, estos últimos meses del gobierno hay que estar muy atentos. La aprobación del proyecto generó molestia entre las comunidades que ahora esperan un fallo del máximo tribunal de justicia para saber el destino definitivo de la minera dominga. Y ahora ponga mucha atención porque una moción que genera diversas lecturas se presentó durante los últimos días y esta precisamente apunta a que se regule el horario de cierre de comercio. Esto pensando en el bienestar de los trabajadores. Les contamos más sobre esta propuesta en la siguiente nota. La calidad de vida de los empleados y su seguridad frente al alza de los asaltos y delitos de los cuales son víctimas son las principales motivaciones de la moción que lidera el senador Alejandro Guiller para establecer una hora de cierre para el comercio a las 7 de la tarde. Esto es un debate que parte del Nuevo Chile en el sentido de que los trabajadores no pueden estar hasta las 10 u 11 de la noche trabajando con jornadas que exceden claramente lo que establecen las leyes en nuestro país, sobre todo abusando del trabajo precario. Retail, grandes tiendas y malls son el principal grupo objetivo de esta medida, respaldada por la Alianza de Trabajadores del Comercio de Chile, donde solo quedarían exceptuados locales de entretención y otros que por su naturaleza funcionan de forma extendida. Lo que hace es poner a Chile en la misma línea de los países desarrollados, que tienen horas de cierre relativamente temprano para poder compatibilizar. La jornada laboral con la vida familiar y la seguridad de los trabajadores. No estamos planteando nada que vaya a perjudicar el desarrollo y la recuperación de la economía. No solo se trata de los trabajadores y su vida familiar, también hay un tema de seguridad. Según la reciente encuesta de seguridad de retorno al hogar a nivel nacional, se registró que el 25% de más de 3.000 trabajadores encuestados fue víctima de delitos en el trayecto de retorno a su casa después de las 19 horas, siendo el 70% mujeres trabajadoras. La cifra de victimización incluso aumenta a 82% luego de las 22 horas. Lo largo de las jornadas hace que muchas mujeres salgan muy tarde de su trabajo, no solo no hacen vida familiar, sino que en altas horas de la noche andan solas en la calle y han aumentado los asaltos, los robos, las violaciones y las agresiones a las mujeres trabajadoras. Por lo tanto, también para una protección de los trabajadores y trabajadoras del sector hemos presentado este proyecto de ley un proyecto que llega en momentos donde se habla de reactivación pero donde también entran en juego las condiciones laborales desde la comisión de economía hay apoyo pero también matices una mesura hacia la iniciativa por ejemplo al mirar las realidades locales de cada zona del país y los beneficios de turnos a mí me da la impresión que hoy día al menos eh, generar esto a través de una norma como ley creo que no es prudente. Yo me atrevería a decir que debiese ser de acuerdo a las realidades que tenga cada una de las regiones, en donde finalmente los gremios del comercio, del turismo, del turismo y de la gastronomía tengamos la capacidad suficiente como para ir evaluando región por región. Creo que hoy día es sumamente atendible entender que requerimos mejor calidad particularmente a nuestros trabajadores y trabajadoras que están regularmente eh, en la cercanía o con ventas hacia el público. Y en ese contexto creo que es hoy día necesario entender que una jornada más allá de las 19 horas es a lo mejor innecesario. Yo, yo lo encuentro complejo primero por las consecuencias que genera en términos de turnos. A mí no me parece una buena idea el proyecto. Creo que tiene demasiadas externalidades negativas y he visto en otros países que me tocó estudiar fuera, en donde incluso países industrializados que tienen turnos de noche, en las industrias como es Japón y China, ellos tienen turnos, de, o sea, tienen sistemas de 24 horas y la gente decide como trabajador qué horario le acomoda más. En la Comisión de Trabajo, en tanto, su presidenta recordó un proyecto de similares características presentado en su época de diputada. Para la senadora Carolina Goiz, se trata de una materia de sumo atendible en la búsqueda permanente de conciliar vida de familia y laboral. A mí me parece que este es un tema en el que tenemos que avanzar, que... Eh, cierre antes el comercio, es además parte de las lecciones que nos ha dejado la pandemia, que el consumo se puede ajustar, las personas se ajustan. Y por supuesto que esto tiene que ser también dialogado, a mí me parece que es muy importante el diálogo con los propios sindicatos, con las organizaciones de los trabajadores y hay... Muchos modelos que incluso funcionan en otras partes del mundo. Uno puede buscar, por ejemplo, un día, el día jueves, que la atención sea hasta más tarde, y el resto de los días hasta las 7. Pero a mí me parece que el espíritu que hay detrás es algo en lo que tenemos que avanzar. La moción describe que con la pandemia ha quedado en evidencia que los ingresos del comercio presencial no varían mayormente luego de las 19 horas. El texto involucra directamente a 10.000 trabajadores del sector y cuenta con el respaldo de gremios que en total convocan a más de 300.000. Mientras sus impulsores destacan su transversalidad y esperan dialogar la prioridad del proyecto, mencionando que los horarios incluso ayudan a las pymes y almacenes de barrio, el impulso de reactivar la economía de las autoridades matiza la discusión que pronto podría comenzar a darse en las comisiones del Senado. Recuerde que todas las informaciones que hemos revisado durante esta edición ustedes las pueden ampliar en todas nuestras plataformas en senado.cl también en Twitter, en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube de Senado Chile. Le invitamos a que ingrese, a que se suscriba, a que revise el trabajo de la sala del Senado de Comisiones. Todo eso usted lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube. TV Senado Chile. Y ya hemos llegado al final entonces de esta presente entrega de noticias. Como siempre le agradecemos que se hayan informado con nosotros. Los dejamos invitados, invitadas a que nos sigan durante todo este fin de semana y a que reviva también las informaciones de Senado Noticias. Que estén bien. Nos vemos la próxima semana.